¿Qué tal, gente linda del deporte? ¿Qué tal, cómo están ustedes? Amigos de FDB Fútbol, de verdad. Un placer, un gusto reencontrarnos como todos los miércoles. Aquí, a través de Colonia Noticias TV, a través del programa deportivo que llegó para quedarse. Para contarte todo lo que acontece en el mundo del deporte, aquí, en el departamento de Colonia, aquí en nuestro país, y por qué no, con todo lo que acontece en el mundo del deporte a nivel internacional. Hoy con un programa, como siempre, movidito. Se viene la tercera fecha del torneo de clausura de nuestro fútbol profesional. Los equipos de la Liga Helvética también ya arrancaron su actividad, ya arrancaron las pretemporadas respectivas. Están los directores escénicos, ¿sí?, que tendrán cada uno de los equipos en esta temporada 2015. Aquí entonces también te lo vamos a estar contando. La Rojita, de Julio César Olivera, el emperador, como le llamamos nosotros, define este próximo sábado en el estadio del Club Peñarol de Tarreras su pasaje. Sí, se juega el boleto a la próxima ronda en lo que hace la Copa Nacional de Selecciones categoría sub-18. Recordá que Colonia le ganó a Jun en el partido de ida por 2-1. Aquí también vamos a estar reviviendo algunas de las imágenes, algunos de los goles que han llevado a esta Rojita sub-18 de Julio César Olivera a estar ahí, ya casi en zona de definición de la Copa Nacional de Selecciones en su categoría. También aquí, como lo podrás apreciar, la mesa está servida. Vamos a dialogar con uno de los campeones nacionales que defendió al equipo tricolor de Nueva Lesia, al Club Nacional, en lo que hace a este torneo de piscinas abiertas allí en Fraivento. Aquí en nuestros estudios estaremos entonces charlando de todo un poco con Joaquín Valiente, uno de los chicos, sí, campeón nacional en la posta estilo libre. Y bueno, vamos a estar compartiendo aquí en los estudios de Colonia Noticias TV toda esa linda experiencia que en definitiva llevó al Club Nacional de Nueva Lesia a ser el mejor equipo del interior en lo que hace al torneo nacional de piscinas abiertas en materia entonces de natación. Y en el cierre vamos a tener una nota particular, distinta también, porque como decimos siempre, por aquí no solo de fútbol vive el hombre, sino que por aquí pasan todas y cada una de las disciplinas deportivas. La gente del Club Estudiantes El Colla va a estar aquí también compartiendo en nuestros estudios. Gustavo Reyes, Aldo Bullar nos van a estar contando esa experiencia, esa última experiencia vivida en Rutas de América, lo que se viene, la Vuelta Ciclista del Uruguay y también esa Vuelta Juniors, ¿sí?, que en definitiva terminó coronando a uno de los chicos del Club Estudiantes como el mejor. Todo eso y mucho más aquí en una hora y poquito, en una hora más o menos, a todo deportes a través de fútbol de verdad. Vamos a hacer la primera pausa para después, sí, ya compartir todo el material que, como siempre, tenemos para regalarles aquí a través de Colonia Noticias TV. Pausa y volvemos. No te vayas, ya seguimos viendo fútbol de verdad. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, autoservicio La Ruta, para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta, autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta, envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta, autoservicio La Ruta, calidad y servicio en un amplio horario, así da gusto comprar. Hola, hoy te contamos que la Intendencia ha adquirido nuevos y modernos vehículos y maquinaria para perfeccionar, mejorar servicios y espacios públicos, asegurando una mejor convivencia ciudadana, embelleciendo nuestro departamento. Avanzando, todo para seguir trabajando. Más trabajo para todos. El departamento sigue. Colonia mueve. Intendencia de Colonia. En el inicio de cada año, en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, hacemos una proyección de lo que queremos hacer. Esta vez, mirar hacia adelante es especialmente significativo. 2015 es el año de nuestros 100 años. Un ciclo de vida en el que hemos mantenido el mismo espíritu de aquellos fundadores visionarios. A la vez, hemos ido renovándonos
de acuerdo a las necesidades de cada momento. Somos una empresa sólida, moderna, dinámica, que brinda servicios de calidad y está cada vez más cerca de los productores. Sociedad de Fomento Rural, Colonia Suiza. 100 años junto a la gente del campo. Si llegas a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Mont Petit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Mont Petit Hotel, descanso, confort, relax, recreación. Mont Petit Hotel, una caricia a tu ser. Se viene la tercera fecha del torneo clausura de nuestro fútbol profesional. Los grandes serán visita en esta oportunidad. Peñarol estará viajando a Rivera, donde Tacuarembó será local. Allí en Rivera, en las tierras de Pablo Javier Bengoechea, entonces Peñarol jugará como visitante en el Paiva Olivera, en definitiva visitante literalmente, porque es sabido que vuelve uno de los hijos pródigos allí de la ciudad riverense, y me parece que habrá mayoría de gente aurinegra en ese partido por la tercera fecha de clausura entre Peñarol y Tacuarembó. Finalmente, el tanque simple llevará a Nacional al Estadio Centenario, jugará como local en el estadio. Entonces, el equipo de Freddy Varela, habrá que ver qué pasa con los tricolores que al momento están jugando hoy ante Flamengo, allí en Brasil, con un equipo alternativa, un equipo de Álvaro Gutiérrez que no ha encontrado el rumbo en esta segunda parte del año hasta el momento. Otro de los partidos que marcan la fecha en lo que hace la tercera fecha de clausura de nuestro fútbol profesional es el encuentro que van a jugar en el Prado, Danubio y Wander. Partidazo, dos equipos que, bueno, gustan de jugar buen fútbol. Habrá que ver qué pasa si levanta Danubio. Wander, que viene con una linda performance, si se quiere, en lo que hace la Copa Libertadores, y bueno, es uno de los partidos atractivos que brinda esta tercera fecha. Recordarte que Sudamérica juega local como local en San José. Recordarte que Atenas es uno de los líderes junto a Peñarol. Y bueno, el torneo clausura en lo que hace nuestro fútbol profesional recién está comenzando a rodar. A ver si habrá que ver si Peñarol mantiene la media, si mantiene la línea de juego y por ahí logra sostenerse al frente del torneo clausura y le permite definir el torneo uruguayo. Y habrá que ver también qué pasa con Nacional, con el equipo de Álvaro Gutiérrez. En otro orden de cosas, si nos venimos aquí al fútbol de la región, al fútbol del departamento, en la Liga Atlética de Fútbol también te lo contamos, también te lo adelantamos, ya están los directores escénicos, aquellos que se van a parar al frente de cada uno de los planteles en esta temporada 2015. Déjame contarte que en esta temporada van a jugar de manera conjunta los equipos de la Divisional A y la Divisional B, cosa que nos parece realmente plausible, una cosa que era dable de esperar desde hace mucho tiempo. Es el campeonato que se tiene que jugar en la Liga Atlética, porque si no, poquito a poquito la actividad se había venido deteriorando, y bueno, me parece que estaba marcando la muerte anunciada de la Liga Helvética, como tantas otras ligas que vienen muriendo por de repente no buscarle una salida, una apertura de cabeza a lo que hace a la actividad de cada una de ellas. Te cuento que en el equipo de Universal de Concordia, en los Cotorros, estarán al frente del plantel Diego El Pichu Hernández, acompañado en la parte física por Jorge Semonat. En Racing de Pantanoso se van a hacer cargo del primer equipo, ya se hicieron cargo del plantel principal Maximiliano Leal y el Dan Barreto, quien colaborará en la parte física con Maxi Leal. El conjunto del Cacique, el equipo de Zapicán, estará dirigido por William Pereira, mientras que en el equipo de Horizontes el técnico será Nicolás Alío. En los equipos de la
en los equipos denominados grandes, pesos pesados si se quiere, de la Liga Helvética de Fútbol. Bueno, en Nacional y Artesano se han ratificado los técnicos. Oscar Leve será el técnico del conjunto tricolor. Rodolfo Vera repite el plato así en el equipo de Artesano, que el año pasado tuvo una muy buena temporada, mientras que las novedades serán en los equipos de la ciudad de Jardín. Desde hace mucho tiempo, Esparta ya había conversado, había abrochado casi, ¿sí?, la llegada de Víctor Cucho Cabrera, que en definitiva hace unos días tomó las riendas del plantel principal albinegro, y entonces Víctor Cabrera Lacasino será el técnico del conjunto de Esparta. Y en Valdense se celebró la incógnita, se rompió la galleta, como se dice muchas veces. Darling Gallón será el entrenador, el técnico del equipo albiceleste, a quien acompañará en la parte física Santiago Sandoval, un equipo de Atlético Colonia Valdense que, como es sabido por todos, hace ya muchos años viene siendo el monarca en la Liga Helvética de Fútbol, obteniendo también títulos a nivel departamental bajo la égida de Horacio Curdín, que bueno, ha decidido dar un paso al costado conjuntamente con Germán Valiente para, bueno, para darle lugar a otro proyecto, a otra alternativa. Y bueno, Darling Gallón es quien toma la posta, y habrá que ver qué le depara entonces al rosarino este nuevo desafío. Así entonces están dadas las cosas en lo que hace a los equipos de la Liga Helvética de Fútbol, que ya entraron a rodar de cara al comienzo del torneo, que será a principios del mes de abril. También te lo contamos en titulares, en los avances. La Roquita, la sub-18 de Julio César Oliveira, se estará jugando su boleto, su pasaje, el próximo sábado, allí en cancha de Peñarol de Tarriras, ante Jung, ¿sí?, en ese partido de vuelta, que de empatar o ganar, ¿sí?, le estará dando la posibilidad de seguir en este torneo nacional de selecciones en la categoría sub-18. Recordarte que Colonia venció a Jung como visita por 2-1 en ese encuentro, ¿sí?, disputado en Jung. Cabe acotar que hasta el momento no se había solucionado el tema de los árbitros a nivel de la OFI. La fecha está fijada para el próximo sábado en el Estadio de Tarariras, tal cual te lo contamos. Pero debido a una agresión sufrida por uno de los árbitros en uno de los encuentros a nivel de la OFI, a nivel de selecciones, hay un parate, ¿sí?, y los árbitros no estarían disponibles, según un comunicado, hasta después del día 9 de marzo. Esto estaría impidiendo entonces jugar la próxima fecha el sábado venidero. Habrá que ver si la solución llega antes o si por ahí se pospone entonces el partido que la Roquita deberá jugar como local ante la selección de Jung. Colonia tiene serias posibilidades, posibilidades ciertas de seguir en esto del torneo de la OFI. Un muy buen equipo comandado por Julio César Oliveira, con un arquero como el Zancas y un zaguero como Sánchez, que le dan una seguridad, un respaldo, una sobriedad al fondo rojo como pocos equipos lo tienen, con la presencia de Nathaniel García, de Leo Herrera en la mitad de la cancha, en marca, en contención, en pelota bien jugada, ¿sí?, en generación de espacios por parte de Leonardo Oliveira, y bueno, y jugadores arriba que, bueno, vienen rendiendo en muy buen nivel, como lo son Gonzalo Rodríguez, que ha sido desequilibrante en estos últimos partidos, y Enzo Villar. Habrá que ver qué pasa con la Roquita, queremos que esté en condiciones de llegar a zona de definición, y es lo que deseamos en definitiva todos los colonienses. Con estas imágenes, con goles de la Roquita, ¿sí?, goles que le han posibilitado estar hoy donde están, nos vamos a ir a una breve pausa, ¿sí? Quédate después porque hay mucho más FDB Fútbol de verdad. Después de los goles de la Roquita, después de la pausa, llega Joaquín Valiente, uno de los campeones nacionales en materia de natación que tuvo el conjunto tricolor, el equipo de Nacional de Nueva Iglesia, en el último campeonato nacional de piscinas abiertas. Dale, 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 dale
comas frutos de verdad. En el inicio de cada año, en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, hacemos una proyección de lo que queremos hacer. Esta vez, mirar hacia adelante es especialmente significativo. 2015 es el año de nuestros 100 años. Un ciclo de vida en el que hemos mantenido el mismo espíritu de aquellos fundadores visionarios. A la vez, hemos ido renovándonos de acuerdo a las necesidades de cada momento. Somos una empresa sólida, moderna, dinámica, que brinda servicios de calidad y está cada vez más cerca de los productores. Sociedad de Fomento Rural, Colonia Suiza. 100 años junto a la gente del campo. Hola, hoy te contamos que la Intendencia ha adquirido nuevos y modernos vehículos y maquinaria para perfeccionar, mejorar servicios y espacios públicos, asegurando una mejor convivencia ciudadana, embelleciendo nuestro departamento, avanzando, todo para seguir trabajando. Más trabajo para todos. El departamento sigue. Colonia mueve. Intendencia de Colonia. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Y bien, continuamos con más STDB, con más fútbol de verdad, tu programa deportivo, el programa deportivo que llegó para quedarse. Y como te decimos siempre, por aquí no solo pasa el fútbol, sino que pasan todas y cada una de las disciplinas deportivas. Hoy vamos a hablar con Joaquín Valiente, uno de los chicos que obtuviera allí en este último Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas importantes resultados para el conjunto tricolor, para el equipo de Nacional de Nueva Grecia. Bueno, Joaquín, un gusto tenerte aquí en los estudios de Colonia Noticias TV. Gracias por venir. Bueno, hola, buenas tardes. Nos vemos acá a hablar de la piscina. Bueno, Joaquín, contame un poquito cómo has vivido esta experiencia donde, sin lugar a dudas, el Club Nacional allí en Nueva Grecia tuvo una importante participación siendo el primer equipo del interior, se ubicó en el primer lugar en lo que hacen los equipos del interior, porque bueno, Carrasco Lawn Tennis es sabido que practica todo el año, tiene piscinas cerradas, pero ustedes en lo que hacen piscinas abiertas son los primeros, los reyes, vamos a decir, en la natación del interior. Contame un poquito cómo viviste esta experiencia. No, la verdad que la pasé muy bien con todos mis compañeros. Un grupo muy unido y tal, con Cali y Nico, bueno, o sea, buenos profesores, enseñando como a los chicos y como a los grandes también. Me imagino la alegría, bueno, de haber conseguido un resultado tan importante, Joaquín, pero también fruto del esfuerzo, del trabajo, porque ¿cuánto tiempo, contame un poquito, estuvieron entrenando, preparándose, bueno, para llegar al campeonato? Sí, la verdad que algunos compañeros arrancaron de noviembre, esforzándose un montón, y algunos que arrancaron un poco tarde, pero bueno, tarde. Fue muy bien. Contame un poquito, ¿practicaban de mañana, de tarde, de mañana y tarde? ¿Cómo era la frecuencia de entrenamiento? Sí, era de lunes a viernes, todo el día, de mañana y tarde. Muy exigente, los profes, el Nico y Karina. Y como debe ser, así se llega a un logro. Así se obtienen los resultados, ¿verdad? Trabajando con seriedad, con responsabilidad. Y bueno, y contame un poquito también eso tan lindo que es, bueno, de compartir no solo con los chicos de la institución con los cuales uno va, sino también de conocer nuevos chicos. Sí, la verdad que con mis compañeros son grandes compañeros, así como personas. Y de otros clubes también me hice amigo de casi todo. Se van haciendo conocidos porque incluso antes del campeonato, Joaquín, tienen esos torneos previos de preparación que también
muchas veces les permite encontrarse seguido. Sí, los amistosos y todo, sí. Bueno, y contame un poquito en qué estilo específicamente participaste vos. Sabemos que creo que en una de las postas hicieron podio, ocuparon el primer lugar. Contame un poquito. Y el primer día nadé 100 espalda y, o sea, no es mi año, pero bueno, hice un buen tiempo y después nadé la posta libre con tremendos nadadores como son Agustín Casur, Axel Pitop y Cristian Pila. Y bueno, salimos primero. ¿Posta menores de 15, Joaquín? Sí, la posta menores de 15. Y está, y salimos primero, bien de bien. Y después nadó la posta mixta, algo nuevo que se hizo este año para los que no nadaron mucho y se nadó ahí. También participaron. Sí. Así que campeones nacionales en la posta menores de 15 años. Sí. ¿Era una posta libre o una posta donde, bueno, Joaquín nadaba espalda, Agustín pecho? No, no, se corrían los 4% libres. 4% libres, campeones nacionales. Y bueno, natación durante todo el verano y ahora Joaquín te espera un largo año, si se quiere, también en materia de fútbol. Sí, bueno, nuevos compañeros y todo demás. Ya arrancaste en esto de la cancha grande el año pasado. Sí, ahora es una nueva experiencia, que me sub-15 y tarde. ¿Ya comenzaron los entrenamientos? Sí, se arrancó el miércoles 4 de febrero, pero yo no tuve la chance porque estaba con la piscina. Estaba con la piscina, bueno, y necesitaba, me imagino también, un pequeño descanso antes de comenzar con esto de los entrenamientos del fútbol y también se vienen un poco el arranque de las clases, ¿verdad, Coco? Sí. Bueno, ¿y cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos para encargar este 2015? Porque, como hablábamos recién, el 2014 fue una previa, si se quiere, pero bueno, este de repente ya es el año que uno ya empieza a manejar los tiempos, empieza a ubicarse mejor en la cancha grande. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo ves? Sí, en la cancha grande es mucho más, ahora mucho más fácil de ubicarse y... Sí. Como que le vamos agarrando la mano. Sí, sí. Che, Joaquín, contame un poquito quién está a cargo de las sub-15 en el Club Valdense. Y siempre está ahí Walter de Marqui, o a veces Leonardo Machín. Son los que están al frente ahí. Sí. ¿Y el grupo, cómo lo ves? ¿Metido en la cosa o...? Sí, unido y con ganas de ganar y poder salir campeón, a tener una chance de jugar con ese. Bueno, Joaquín, la verdad que ha sido un gusto, un placer compartir este tiempo contigo y bueno, creo que estás en el arranque de esto que hace al mundo del deporte, ya sea tanto en la natación como en el fútbol. Sabemos que te gusta realizar deportes, más que nada, si se quiere por ahí, el fútbol, que me parece que es tu pasión. Y bueno, creo que bueno, en esto tan lindo del fútbol y el deporte en general nos vamos a volver a cruzar. Sí. Gracias por venir. Bueno, gracias a usted. Bueno, nos vamos entonces, después de charlar aquí un ratito con Joaquín Valiente de los estudios de Colonia Noticias TV para tu programa deportivo Fútbol de Verdad, nos vamos a una breve pausa comercial y seguimos porque hay más deportes, vienen más protagonistas aquí a charlar con nosotros. Ya seguimos viendo Fútbol de Verdad. Si llegas a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Mon Petit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Mon Petit Hotel, descanso, confort, relax, recreación. Mon Petit Hotel, una caricia a tu ser. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos.
Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. En el inicio de cada año, en la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, hacemos una proyección de lo que queremos hacer. Esta vez, mirar hacia adelante es especialmente significativo. 2015 es el año de nuestros 100 años. Un siglo de vida en el que hemos mantenido el mismo espíritu de aquellos fundadores visionarios. A la vez, hemos ido renovándonos de acuerdo a las necesidades de cada momento. Somos una empresa sólida, moderna, dinámica, que brinda servicios de calidad y está cada vez más cerca de los productores. Sociedad de Fomento Rural, Colonia Suiza. 100 años junto a la gente del campo. Hola, hoy te contamos que la Intendencia ha adquirido nuevos y modernos vehículos y maquinaria para perfeccionar, mejorar servicios y espacios públicos, asegurando una mejor convivencia ciudadana, embelleciendo nuestro departamento, avanzando, todo para seguir trabajando. Más trabajo para todos. El departamento sigue. Colonia mueve. Intendencia de Colonia. Continuamos con más FDB Fútbol de Verdad, el programa deportivo que llegó para quedarse, como te decimos siempre. No solo de fútbol vive el hombre, sino que por aquí pasan todas y cada una de las disciplinas deportivas. Hoy, con la gente del Club Estudiantes El Colla, la gente del ciclismo, Gustavo Reyes, Aldo Bullar. La verdad que para nosotros un gusto, un placer tenerlos aquí en los estudios de Colonia Noticias TV. Bueno, Gustavo, te damos las muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Bueno, te agradecido a nosotros que nos hayas invitado y hacer conocer un poco las actividades que lleva tanto el club, ¿verdad? Aldo, también le agradecemos la presencia, bueno, para charlar un poquito de esto que en definitiva también es un poco la pasión de los uruguayos. Fútbol, carnaval, básquetbol y ciclismo por ahí se aunan y mueven mucha gente. Sí, la verdad que el ciclismo en Uruguay es un deporte que mueve gente. Siempre dicen que se llenan varios estadios con la gente que mira una vuelta o una ruta de medio. Y la gente, la verdad, que es apasionada por el ciclismo. Vemos que gusta mucho. Capaz que no todos los domingos, como el fútbol, pero llegando a las clásicas de Semana de Carnaval y Semana de Turismo, la gente se arriba a ver ciclismo. Ya es tradicional. Bueno, Gustavo, contame un poquito esto que arrancó, si quieres decirlo, estudiantes antes de Colla, como una locura, si se quiere, como una quimera, porque que un club de aquí de la zona apuntara al ciclismo era algo raro, si se quiere, a pesar de ser novedoso. Contame un poquito cómo viene la marcha allí en el Club Estudiantes. Bueno, mira, justamente anoche teníamos una reunión ahí para, estuvimos charlando y planificando la vuelta, y también estábamos evaluando lo que había pasado en estos 5 años, ando, ¿verdad? Más o menos que hace que estamos informados. Y uno pone la balanza lo que se ha logrado, y la verdad que en 5 años es un disparate, ¿no? Yo hace creo que alrededor de 4 que estoy, 3. Y bueno, este año surgió el proyecto ya por agosto de armar una plantilla juvenil, categoría junior que se llama, con chicos de. Siempre se trata de dar a algún chico que practica deporte del departamento, en este caso estaba Ana Abuela Mendoza, de Carmelo. Y justo participó también un chico de Pichón, que ya hace 2 años que está con nosotros, y este chico tiene 15 años, el resto de los muchachos tenían 18, 19, dio mucha ventaja en valor del terreno de futuro, Federico Bonilla, al cual apuntamos a fin de año que tiene una buena participación en lo que es la vuelta de Colcán. Y también 3 chicos más, Federico Rivero, de Ayandú, Agustín Vidal, de Montevideo. Y esta última incorporación que fue un boom que fue en los Juegos de Lima. Un tapado, como se dice por ahí. A veces aparecen, como pasó Gustavo Figueredo en su momento, como pasó Ramiro Vidal más adelante en el tiempo. Que era Ramiro Cabrera, perdón. Y bueno, surgió Suárez Lima y fue un suceso. Él eligió venir a correr a la Estudiantes del Colla, no fue nosotros que lo fuimos a buscar.
convocar, y él tuvo varias ofertas y dijo, no, yo quiero poner con ustedes. Y lo cual regocija y hace sentir bien, porque bueno, se ve que uno, bueno, todo el grupo no hace malas cosas, porque si te elige el de Tacuarembó para venir a correr por la Colonia, cruzó todo el país para venir al equipo de Colonia a correr. Y bueno, y fue la justicia de la torta haber ganado la carrera. Ni hablar. Eso, como decís vos, Gustavo, también me parece un aliciente, más allá de una satisfacción interior de que, bueno, cuando alguien mira en materia de ciclismo, apunta a Estudiantes de Colla, enmarca que las cosas se están haciendo bien. Se quedaron con la Vuelta Junior, una muy buena actuación en la reciente pasada Rutas de América. ¿Qué balance podemos hacer ahí cortito de estas rutas? Y bueno, ¿qué perspectivas hacia la Vuelta del Uruguay, que está ahí nomás? Y sí, creo que ni el más optimista de nosotros, de los integrantes de la comisión, pensábamos que íbamos a tener una tan buena actuación en la ruta. Pensábamos que estábamos entre los 5 equipos uruguayos que tendríamos que estar, y por lo que veíamos, pero bueno, se pudo estar entre los 3 mejores equipos uruguayos, que no es poca cosa. Bueno, se pudo ganar la categoría sub-23, se pudo pelear en el sprinter hasta el final. Los dos, disculpame que te corto, pero los dos equipos que terminaron por delante, muy fuertes. Sí, a las Rojas y Cerro Largo han partido mucho, tanto como también en el Fénix, que digo que pudimos quedar mejor ubicados, el Villa Teresa, digo que son clubes que están puestos en el ciclismo uruguayo, no como clubes grandes. Nosotros venimos de la escala de los clubes más chicos, caso Peñarol de Colonia, otros clubes que no tienen tanta trayectoria, pero bueno, se pudo darle pelea, bueno, de competir de igual a igual en las mismas condiciones, y se pudo hacer, el balance que hago, que se pudo hacer podio todos los días de la semana con 2 ciclistas y un día con 3 ciclistas en el podio, digo que no es poca cosa eso, ¿no? Ni hablar, y más para un club de aquí del interior, un club de la zona que, bueno, si se quiere, como decís vos, pequeño ante esos equipos ya tradicionales, ¿sí? Como la Roja, el Club del Sur, que son equipos que, bueno, el Amanecer, que son equipos con trayectoria, con historia, y que, bueno, también hay muchos ciclistas que a la hora de decidir dónde juego, si en Peñarol o Nacional o en Progreso, juegan en este caso, bueno, en el Amanecer, porque, bueno, es una vidriera importante también. Contame algo, antes de hacerle otra preguntita ahí a Gustavo, si la plantilla que van a manejar es la misma que compitió en Rutas de América, o si por ahí habrá alguna variante. No, el equipo va a ser el mismo, ya los pases se hacen en diciembre, no se puede agregar, únicamente un competidor libre, pero no, el equipo está bien, y ahora ya este fin de semana se va a ir a San Ramón y Canelones, que son los campeonatos nacionales de Colonia y Rutas. Pensamos tener buena actuación ahí, los muchachos Moreira están haciendo muy bien la corona. Hoy por hoy ya son una realidad, estos muchachos están a muy buen nivel, van a ser unos grandes ciclistas del Uruguay, y vamos a ya la meta es alta, vamos a ir por intentar ganarla, que sacar el campeón nacional de corona con estos muchachos. Ni hablar, como que cada vez el desafío es mayor, como que el obstáculo a vencer o a sortear es más grande, la responsabilidad también, Gustavo, me parece que es también mayor, pero es lo lindo. Y bueno, y ustedes que han apuntado a esto del ciclismo, a la formativa, si se quiere, también en esto del ciclismo, esta actuación de Estudiantes de Colla en las Rutas de América, todo lo que han logrado de 5 años hacia adelante, me parece que también es un buen espejo para esos chicos que vienen ahí, que vienen ahí atrás y que, bueno, que dicen, bueno, se puede. Bueno, es un poco lo que te comentaba, hoy de repente que tengo un chico corriendo en el Estudiante de Colla, como pasó el caso de Suárez, y voy a correr Estudiante de Colla. O sea, está bueno que sea así, que nos miren con buenos ojos, que sea un lugar al cual quieren todos venir a correr. El otro día hablamos eso con Aldo, que había ciclistas que ya querían el año que viene participar o integrar el equipo, y bueno, en este momento tenemos una muy buena plantilla de ser competidores de elite, y están los chicos ahí al asedio, hay 4 que están en junior, en sub-23, también, igual que el año que viene, entonces está, eso también es muy importante.
Y lo que sigue siendo importante es que este Entre Cosas es uno de los únicos equipos que siempre hacemos hincapié en eso, que tiene todas las categorías, ¿no? Tiene damas, en el caso de Agustina, categorías chicas de Codecam, tiene junior, tiene sub-23, tiene menos máster, que es la categoría de veteranos, tiene toda la categoría del ciclismo de ruta de Uruguay, que en muy pocos casos. Y otra de las cosas que me gustaría también después recalcar, que es muy posible que en Semana de Turismo estemos compitiendo en dos frentes, o sea, estemos corriendo Vuelta del Uruguay con el equipo de Elite y la 500 millas del Norte con el equipo de Juniors. Creo que es un hecho, te diría, casi inédito, ¿no? Inédito dentro del ciclismo uruguayo, de ruta, de que un equipo compita con ambas escuadras, o sea, con dos escuadras en top players importantes en Semana de Turismo. Eso marca la seriedad, bueno, el esfuerzo, el tesón que le han puesto y bueno, y por sobre todas las cosas, el hacer bien las cosas, porque no es fácil, Aldo, en esto del ciclismo, no es fácil a veces en los deportes que tienen más apoyo a nivel comercial. Me imagino ustedes que en el día a día, el conseguir los sponsors, los comercios que los apoyen, y bueno, y poner dos equipos, como dice Gustavo, uno en un frente y otro en la Vuelta Ciclista del Uruguay, es una demanda importante en cuanto al trabajo, me refiero que se hace alrededor de todo esto, que es el que de repente no se ve. No, sí, la verdad que el ciclismo es lo único que tiene, que siempre decimos que no podemos cobrar entrada, no podemos recaudar y todo gasto. Digo, pero eternamente agradecido a la gente del pueblo, de la zona, a las empresas. Digo, no me pondría a nombrar todos los que colaboran con este proyecto porque son muchos. Digo, siempre decimos que a veces son pequeñas colaboraciones, pero de una empresa que nos da el agua literal, que suma más o menos, digo, son todos gastos. El año pasado, bueno, había empresas de ómnibus que nos daban los pasajes. Digo, todo suma para contribuir a poder hacer este proyecto, porque si no sería imposible. Porque indudablemente que así como se está trabajando con los chicos de club y aquí de la zona, también en la plantilla ha sabido que vienen muchos competidores de otros lugares. Y bueno, y eso tiene su costo, ¿verdad? Sí, tenemos, digo, hay competidores de Paysandú, de Salto, teníamos un chico de Tambores, de Tacuarembó, de Carmelo, digo, había varios, digo, y una cosa que está bueno destacarlo también, que teníamos como referente, que va a ser el último año, la última temporada, de Milton Mira, que se ya anunció el retiro, a romper esta última vuelta de Uruguay. Ha sido un poco el buque insignia. Sí, ¿no? Y él, para orgullo nuestro, los últimos tres años, las últimas tres temporadas, ha competido con nosotros. Es un referente para el chico, cualquier chico que corre al lado de él es un orgullo. Y bueno, eso es más que importante, ¿no? Y creo que ha sido un poco el pilar de todo esto también, digo, porque más que ha sido un ciclista, digo, ha sido. Nosotros siempre lo consideramos como parte del equipo de nosotros con todo lo que nos ha aportado. Sí, sí, más allá del deportista, la persona, Gustavo, y es como se dice siempre, de lo que me imagino debe aportar un hombre de estas características singulares en el deporte como persona, en el vestuario, como se dice, para los que están ahí alrededor. No me contó nada de la rama femenina. ¿Cuáles son las actividades futuras ahí que...? Femenina, cuando Agustín empezó ayer a pedalear, ayer 2 de marzo. Volviendo un poco a la actividad. Después del 7 de diciembre había abandonado toda la actividad y bueno, arrancó ayer. Bueno, el ciclismo femenino en Uruguay, por suerte, va teniendo un cambio. O sea, las 200 millas máster en Montevideo ya se logró una categoría de damas, más de 20 mujeres participaron. Ahora en Semana de Turismo está la Vuelta Máster de Flores, también va a haber una categoría de damas. O sea, se están haciendo su lugar y eso es muy importante porque quien lo que pasa ciclismo, tú sabes bien que Agustina viene hace varios años acá, y todavía por los chicos, ¿no? En el nivel de Cuecam. Y luego se terminaba un poco eso, ¿no? Teníamos que seguir corriendo con los varones. Ya hace un par de años habíamos hecho una categoría de damas, pero ahora ya se ha hecho una categoría de damas. Van aprendiendo otro tipo de damas mayores y eso le hace muy bien al ciclismo femenino. También creo que lo de San Luis ha influido mucho, toda esa movida de Tour Femenino San Luis y todo eso, que uno hoy llega a la tele, la internet, todos miran y bueno, son cosas que incentivan. Sin duda que sí, eso ha sido clave. Aldo, un último mensaje, bueno, para toda esa gente que
que nos mira, que sigue a estudiantes en materia de ciclismo. Sabemos que se viene la vuelta y bueno, por ahí si alguien se quiere sumar, se quiere arrimar, me imagino las puertas estarán abiertas porque trabajo debe haber mucho. Sí, es un innombrable, no somos mucho en la comisión, como hablábamos antes de cámara, que digo, por suerte somos los mismos que empezamos, que eso es bueno, que no quedó gente por el camino, se han sumado algunos, y bueno, digo, para trabajar siempre hay, y eso es fundamental. Gustavo, gracias por venir, y bueno, vamos a estar en contacto, me imagino, para estar al tanto de todo esto que se viene, que es la Vuelta Ciclista del Uruguay, donde Estudiantes me parece que va a ser uno de los protagonistas, los chiquilines vienen enchufados, me imagino incentivados, y bueno, y también por el tema de Agustina, que la tenemos aquí cerquita, y que de vez en cuando también la tenemos aquí a través de Colonia Noticias TV. Gracias por estar y nos volvemos a cruzar en cualquier momento. El agradecido, ya te digo, como empezó la nota, somos nosotros, porque no solamente el fútbol habla el hombre. Vive el hombre. Está muy bueno de que tenga todas las disciplinas deportivas. Y bueno, ya te digo, muchas gracias por habernos invitado. Gracias a ustedes, gracias Aldo, y bueno, como siempre, a las órdenes. Muchas gracias, y una cosa que chiquito quería destacar, que nosotros somos un tío, lo bueno del ciclismo que ha ganado los clubes, todo, digo, la gente de Rosario identifica el ciclismo como propio, gente de Everton, donde, digo, lo sienten como parte de la ciudad. Parte de la ciudad, digo, que no es solamente el ciudad del pueblo. Tal vez el fútbol un poco el invitado, eso está bueno. Es más competitivo, digo, que con esto se identifican todos. Es bueno, es importante, bueno, porque hay un pueblo detrás, y creo que incluso hasta un departamento que poquito a poquito se comienza a identificar, porque en definitiva como que Estudiantes El Goya va creciendo y está siendo el representativo, el protagonista en lo que hace al departamento de Colonia. Una vez más, gracias Aldo, y bueno, cualquier cosa a las horas. Gracias.